encubrirán la violación. Estos son los rostros de los asambleístas que votaron en contra o se abstuvieron de votar por la despenalización del aborto por violación. Estas imágenes fueron expuestas por los grupos proaborto que rechazan la decisión que tomaron durante la votación del COIP. ¡Aquí están! ¡Estos son los que encubren la violación! Es su responsabilidad la tortura de las mujeres en este país, que las mujeres víctimas de violencia sexual sean forzadas a la clandestinidad, a la muerte. Al artículo 150 le faltaron 5 votos para que sea incluido en la normativa. Otro texto que no logró los votos fue la incautación de bienes por delitos de corrupción. Yo estoy más de acuerdo con el denominado comiso. Esa acción lo que intenta es evitar que se pasen bienes a donde testaferros. Si bien valoramos que el comiso sin sentencia haya sido aprobado por la Asamblea Nacional, en este caso el tema de la incautación será valorado por el Gobierno Nacional, por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y por quienes estamos abocados y tenemos interés en las reformas al Código Integral Penal. Hay temas que se aprobaron y generaron reacciones, como la derogatoria del artículo 265, que tiene que ver con el delito de comercialización y almacenamiento de hidrocarburos en las provincias fronterizas. Creemos que todos tenemos que tener las mismas sanciones, independientemente de si vivan o no en una zona de frontera. Otro tema que ha generado reacciones es el artículo que sanciona a la persona que utilice, ofrezca o venda suero de leche líquido o lactosuero con fines comerciales. Yo creo que hay que penalizar la utilización y las prácticas desleales. Entre lo que aprobaron en paquete los asambleístas está la desaparición involuntaria, que tendrá una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Además, se endurecen las penas en los casos de maltrato animal, con una pena privativa de 6 meses a 1 año si existe tortura. Se reconoce al incesto como delito y tiene una pena de 19 a 22 años. Esta asamblea dio paso a la producción, comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis únicamente con fines terapéuticos. Este artículo se conectará con lo que se establezca en el Código de Salud, que está a la espera de la votación. Fueron más de 100 observaciones que se incluyeron en este texto de reformas al COIP, que estará en manos del Ejecutivo este jueves. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.